Hola, bienvenidos a mi canal, Flores Ferrera. Hoy en mi nuevo vídeo voy a sembrar variedades de semillas. Una de ellas es el amaranto, cresta del gallo, que ahora la voy a enseñar, que yo ya la sembré hace un mes y ya la tengo en una planta grande sembrada en una maceta. También voy a sembrar hipomoea trepadora, que es una planta que tiene un crecimiento muy, muy rápido. Y como no, la famosa campanula, que gusta a todos mis seguidores, campanula doble. Bueno, ahora lo voy a hacer despacito para que aprendáis que es muy fácil, pero como veis tengo mucha más variedad de semillas. Cuando llegue su fecha, el geranio también es muy bonita, la violeta cornuta, la verbena también es una planta que la tengo yo, que ahora la voy a enseñar, que ya la... Que la tengo muy bonita, que tiene flores todo el verano, y esta también la tengo, gazania, ¡ay, qué bonita es la gazania! Y también otra hipomoea, que tiene un crecimiento muy rápido, ya tengo una sembrada incluso en el suelo. Mira, también esta, las petunias, ¡ay, y los pensamientos! Ya saben que los pensamientos tienen una floración mucho tiempo, todo el otoño, invierno y primavera. Bueno, ahora voy a empezar a sembrar, que es muy fácil, y ya lo veréis que es muy fácil. También tengo a la venta todas las variedades de semillas que he enseñado, también biactivador desbloqueador para las enfermedades, las plagas, vitalizador para mantener la hoja verde, el abono universal anticarencias, el abono para vegetación y abonos rosales. Al empezar el vídeo dejo mi número de teléfono para que me podáis hacer los pedidos por WhatsApp. Primero, se echa el sustrato en el macetero. Se mira bien que la superficie esté lisa. ¿Vale? Y ahora voy a abrir el sobre de la campanula. Y hago así para que la semillita se vaya abajo del sobre. Y voy a abrirlo. Las semillas son muy, muy diminutas. Entonces me la voy a echar primero en la palma de la mano, unas poquitas. Poquitas en el macetero, ¿vale? Si queremos sembrar mucha cantidad, pues en varios maceteros. No las echemos todas juntas en el mismo. Y también que no sea un día de aire. Bueno, me voy a echar unas poquitas en la palma de la mano. Mira qué pequeñitas son. Mira la de cantidad de plantitas que hay en un sobre. ¡Ay, que hace viento! Nunca mejor dicho que se las lleva el viento. Los días de mucho viento se puede llevar la semillita. Mira que está. Mira, y ahora la espolvoreamos por todo el macetero. Unas poquitas. Mira, ¿se ve? Mira. Separadita. Mira. Unas poquitas, así, por todo el macetero. Importante, cuando sembremos la semillita, luego la tenemos que poner en semisombra. Necesita calentito del ambiente. Pero, mira, ahí está, ¿se ve el brillito de la semilla? Mira, por todo el macetero. Hay muchas semillitas ya en el macetero. ¿Vale? Ahora la voy a mojar con un pulverizador, un poquito. No la tenemos que regar a presión, siempre con un pulverizador hasta que germine. Bueno, la estoy mojando un poquito, bastante. Bueno, ya está humedecita la tierra. Que siempre tenga humedad. Que no se seque el sustrato. Es importante porque si germina la semillita y pasa sed, se seca la plantita. Porque son muy delicadas al sol
y se puede quemar fácilmente. Bueno, yo mejor estoy trabajando sin los guantes, porque como me ponga guantes, le voy a echar mucha cantidad por encima. Ahora se hace así, un poquito, no hay que taparlas mucho, nada, una mijina por encima, porque es muy pequeñita. Entonces, con una mijina que le espolvoreemos por arriba un poquito de sustrato, es suficiente para germinar. Un poquito. Mira. Así. Voy a echar otro poquito. Así. Y ahora ya, otra vez, la vuelvo a regar. A mojar un poquito. Este procedimiento de un riego con el pulverizador es todos los días un poquito, que no se germinará en 2 o 3 días y tiene que estar siempre húmeda. Cuando ya le vemos sus primeros brotes, todos los días también un poquito de humedad y a la sombra, no en sol directo porque se quema. Bueno, así se siembra la cresta del gallo y ahora la voy a enseñar en plantitas que ya la tengo. Bueno, tengo 4 plantas de cresta del gallo aquí, pero allí en la parte de atrás tengo más. Estas son más pequeñas, las he sembrado hace menos tiempo y cuando ya tienen un crecimiento un poquito más pequeño que este, la ponemos en maceteros individuales, como he hecho yo aquí. Voy cogiendo las plantitas y las voy sembrando en maceteros más grandes para que ella ya empiece a crecer. Uy, qué troncho una hojita. Bueno, esta otra planta de cresta del gallo, a ver que le mire, todavía no le veo la flor. Estoy deseando de verla, ya que la he sembrado yo de semillitas, tengo ganas de verla. Bueno, pues esta ya la trasplanté también, después de haberla cambiado aquí, empiezan a crecer, de que ya le quede pequeño el macetero, la trasplantamos a otro macetero más grande, porque tiene un crecimiento muy alto, la cresta del gallo. Y en el suelo quedan muy bonitas, crecen mucho. Ella se reproduce sola, porque luego ya, al finalizar la flor, contiene la semilla en la flor. La guardamos, la que queramos guardar, la guardamos en una bolsita y al año siguiente la volvemos a sembrar. Pero ella también cae semillitas en el suelo y se germina ella sola. Al año siguiente, si no removemos la tierra, brota sola. Bueno, aquí Luna y Margarita han hecho de la suya. Mira, había otra plantita aquí y he visto que me la han tronchado. Aquel día que estuvieron las dos quitándome las plantitas, vaya, casi se me estropean todas. Las tengo castigadas allí atrás. A ver, Margarita, que tienes mucha hambre, toma. Venga, otro poquito. ¿Quieres comer más? Venga. Ahora, ¿quieres agua? ¿Quieres agua? Eli, Margarita, ¿quieres agua? Venga. ¿Te gusta mucho la salchichita? Ay. Toma, otro poquito. Venga. Ay, mi niña, chiquinina. Margarita, toma. Venga, otro poquito. Luna, no le quites la comida, ¿eh? ¡No os peguéis! ¡Ay, mira, mira cómo se defiende Margarita! Hombre, claro, cariño, te estaba yo dando de comer a ti y ya se pone en el medio, como siempre. ¡Ay! Luna, no la guardes la comida en los maceteros, que luego me vienen las hormiguitas. ¿Qué manía tienes? Todavía esta planta está tierna y la voy a poner aquí entre sol y sombra para que no se pochen, porque ya se le están poniendo las hojas en una mijina que le ha dado. Mira, poco esta sol. Esta semilla es begonia siempre flor, que es esta, que está aquí la muñequita, mira qué guapa está. Siempre la tengo con flores, las begonias. Es una planta que tiene muchas flores durante muchos meses, casi todo el año. Bueno, voy a sembrar ahora la campanula. Lo mismo, muevo el sobrecito, lo abro
Y a ver qué me encuentro. Ahí. Si no vamos a sembrar todas las semillas, este es un sobrecito dentro. Pues yo lo que hago, la doblo, la entro en una bolsita con una pinza, la sujeto con una pinza para que no se estropee. Bueno, aquí viene un sobrecito. Pues lo mismo. Aquí. Mira, se le ve la semillita al trasluz. Ahí. Le hago así. Y me voy a echar unas poquitas en la mano. Aquí. Hay que mover la tierra que no, que esté llana la superficie. Y ahora me voy a echar un poquito en la mano. Primero nos echa, ¡ay, que hace viento! ¡Que se las lleva el viento! A ver, así, un poquito por encima. Hoy se levanta el viento y de momento se las lleva volando, vamos. Mira. Se ve cómo cae en la tierra por todo el macetero. Unas cuantas, no muchas, porque sería mucha cantidad si echamos el sobre entero. Lo hacemos unos cuantos maceteros. Ahí. Ahora la voy a mojar un poquito con el pulverizador, no con agua a presión. Importante siempre con el pulverizador, ¿eh? Hasta que veamos la planta que está grandecita, para que no movamos la tierra a presión y además que le hacemos daño a la plantita. Si le regamos con presión se puede estropear. Se troncha. Bueno, ya, y ahora le voy a echar por encima un poquito. Y se vuelve a mojar. Así, todos los días un poquito. La humedecemos para que no se seque el sustrato. Húmedo siempre, hasta incluso cuando ha brotado. Todos los días un poquito. Entre sol y sombra, que tenga temperatura pero que no le dé el sol directo. Aquí ya me germinaron las campanulas. Voy a esperar a que sea un poquito más grande y sembraré en maceteros individuales, dos o tres en cada macetero. La separo. Bueno, ahora voy a sembrar la, en este macetero, la hipomoea trepadora, que ya la voy a enseñar, que incluso la tengo sembrada en el suelo. La abro. Tiene un crecimiento muy, muy rápido. Crece muy rápido. Esta semilla es más gordita. Bueno, allanamos la tierra y me la echo en la mano. Mira, la cantidad de tierra en un sobre. Cojo y vamos echando poquitas por todo el macetero. Todavía queda muchas más en el sobre. Las sembraré en otro macetero. Bueno, ya se ve cómo han caído y ahora hay que taparla un poquito con un poquito de sustrato. Esta semilla es más grande, le voy a echar un poquito más
por encima. Todo por igual. Toda la superficie lisa. Ahí. Bastante agüita para que se moje bien la semilla. En pocos días germina, ¿eh? Ahora la voy a enseñar que la tengo allí, en la parte de atrás, en el suelo. Ahora también en semisombra, que tenga calorcito del ambiente, que brote, y la seguimos regando. Ahí, bastante. Que moje bien la tierra. Que tenga humedad, que le sea más fácil de germinar. Bueno, aquí la tengo ya en plantita. Luego ya la he separado y tengo dos en este macetero. Y se va enraizando ella, se va agarrando a una superficie, se va sujetando y ella va creciendo. Voy a enseñar la que tengo aquí sembrada en el suelo, pero antes quiero enseñaros el hibiscus, lo de flores que tiene. Bueno, después de haber abonado con abono floración, tiene muchas. Ya sabemos que el hibiscus solo le dura la flor un día, se la quitamos y bueno, tiene muchas más al siguiente día. Siempre tiene flores, si lo abonamos, ¿eh? Bueno, aquí está en el suelo, está muy pequeñita todavía, la he sembrado hace días, pero ya es una planta bastante grande. Bueno, espero que os haya gustado mi nuevo vídeo. Ya sabéis que seguiré subiendo muchos más. Tengo más de 200, cómo abono las plantas, le hago la poda, las curo para las plagas, en fin. Podéis encontrar vídeos que os pueden ayudar a cuidar de vuestras plantas. Os espero en el próximo vídeo, ¿eh? No me falléis. Un besito desde la distancia, Extremadura. Cuidaros. Hasta pronto.